silencio. La base de funcionamiento de Equimo. ¿Qué está pasando con esto? Me dijo que hoy está malo. Michu. Maxi. Máximo. Yo no quiero entrar en ese tipo de discusión, yo solamente me voy a referir a la actuación maravillosa que hace Benicio del Toro y el esfuerzo de hacer esa película. Se ha hecho películas de Al Capone, se ha hecho películas de Julio César, de Napoleón, de Hitler, de todo el mundo. Así que bueno, que la vayan a ver y critiquen o la alaben. Eso es lo que yo voy a decir. Voy a decir más nada. Exactamente. Fíjate, yo quiero muchísimo a Benicio del Toro. Y, bueno, ahí tiene derecho, tiene derecho a triunfar. Pero yo lo que siempre le digo, y este consejo se lo doy a Benicio del Toro, porque como buen puertorriqueño que él es, Benicio, digo, yo sé que tú eres incontroversial y todo, y eres tú. Pero es importante tener mucho cuidado con los comentarios. O sea, tú puedes hablar del personaje y todo, pero empieza desde tu caracterización. Pero ya traerle la pista.